Viajeros, Tuxpan es uno de los 28 municipios del estado de Jalisco. Su nombre deriva de Tuxpan, que significa tierra de conejos. Ahondar sobre su origen sería algo complicado. Simplemente diremos que fue una tierra invadida por purépechas al concluir la Guerra del Salitre, allá por 1510. Así es que por un breve momento vamos a abandonar la ciudad de Tamazula para dirigirnos hasta Ciudad Guzmán, donde haremos un cambio de autobús para dirigirnos posteriormente a Tuxpan. Pues parece que hemos llegado a Tuxpan. Vamos a bajar, vamos a ver qué nos encontramos por aquí abajo. Pues, amigo. Bueno. A entrar de autobuses aquí de Tuxpan. Bueno, vamos a caminar por acá. Por aquí queda el centro, me dijeron, así es que vamos a conocer el centro de Tuxpan, Tuxpan, Jalisco. Vengo tomando una limonada que compré allá en la estación de camiones de Guzmán. Ahí compré esta limonada muy rica, 20 pesos, está enorme. Pues a lo lejos se escucha el repicar de las campanas. Probablemente vaya a empezar misa, no sé. Pero vengo caminando aquí rumbo al centro, en Tuxpan. Es la primera vez que vengo a esta ciudad, nunca había venido. Bueno, recuerdo vagamente que cuando fui misionero, una vez llegamos a venir aquí, pero ya estoy perdido. No sé exactamente a dónde fuimos. Ya no estoy totalmente en ceros. Vinimos, pero no me acuerdo ni a dónde. Entonces hagan de cuenta que nunca vine. Viajeros, pues este es mi primer encuentro, mi llegada aquí a Tuxpan. Veo mucha artesanía aquí. Mucha artesanía. Mucha artesanía, y eso creo que es lo más bonito de los pueblos, ¿eh? Es lo más bonito de los pueblos. Que llegas y no encuentras artículos chinos, ni nada de esas cosas desagradables, sino que encuentras cosas que son de aquí mismo, del estado, de aquí mismo, de la ciudad, y yo creo que eso es lo más espectacular de todo. No esperaba encontrarme esto aquí en Tuxpan, pero hay un jardín muy bonito, ya se los voy a enseñar ahorita en un momento. Pero lo que quiero que vean son estos arcos, estos pasillos tan padres. Estos son los arcos. Estamos dándole la vuelta al parque. Ahorita llegamos de lleno por de aquel lado. Creo que allá es la presidencia municipal. Digo porque allá se ve la campana. Allá se ve la campana y probablemente ahí sea lo que viene siendo la presidencia municipal. Vamos a cruzar la calle por aquí, pero allá está como un obelisco. ¿Les parece? Vamos si lo vemos primero. ¿Ya lo vieron? Es como un obelisco, no sé qué sea. Vamos a ver las placas, que la placa que está ahí, para poder ilustrarnos un poquito acerca de lo que es. Hay cuatro águilas, una en cada esquina. Y dice, CEP, Misión Cultural número 1, Comité de Acción Económica Cultural, 1954, dice ahí. Es un obelisco y... Pero miren, es muy bonito, ¿eh? ¿Ya vieron? Es muy bonito estas águilas. Yo creo que son como de bronce, ¿no? Yo creo que han de ser de bronce. Yo creo que ahí en mi ciudad se los hubieran llevado desde cuando. Y aquí al frente dice, venerar a la bandera es honrar a la patria. Claro que sí, así es. Quiero que vean esta bonita escultura que hay aquí. Qué bonito, ¿no?
Pues está bien tranquilito, hoy es día domingo y está bien tranquila aquí la plaza de Tuxpan. Pues quiero llevar a conocer el kiosco, es un kiosco muy bonito, se ve que es muy antiguo, entonces también vamos a la parroquia un momento más, entre otras cosas. ¿Qué les parece? Caray, bien interesante este pueblo, como les digo, es el primer encuentro que tengo aquí con este lugar. Hay unos edificios muy bonitos, quiero que los vean. Y pues bueno, mientras camino por aquí, viajeros, caray, tantas cosas que decirles. La presidencia municipal parece que es la que está por ahí al fondo, allá por aquel rumbo, de aquel lado. La presidencia municipal de aquí de Tuxpan, aquí en Jalisco. Y miren, lo que me hace también mucho evocar es un pueblo del estado de Aguascalientes. Tal vez lo han mencionado en alguna ocasión. Estoy hablando de Calvillo, donde su jardín principal tiene una decoración, bueno, preciosa, árboles muy bien recortados, con figuras de animales o de casas, o no sé, un buen jardinero ha hecho un trabajo extraordinario en aquella ciudad. Pero bueno, hoy que nos encontramos en Tuxpan, me encuentro de golpe con esta misma impresión, muy bien cuidados sus árboles y todo eso. El kiosco ni se diga, un poquito más adelante voy a acercarme a él para que podamos verlo, contemplarlo, disfrutarlo, vivir la experiencia de estar en un kiosco tan bonito como este. Y es que bueno, todos los pueblos de Jalisco poseen estos kioscos que tienen mucho, mucho, mucho tiempo. Y lo más bonito de todo es que la gente lucha, defiende lo que es propio y no permiten que tumben, modifiquen o hagan cosas horribles con sus kioscos. Y por eso estos lugares, bueno, tienen muchísimos años, muy diferente al norte, en el cual pues la misma población permite que se vulneren sus tradiciones y no meten mano. Entonces, aquí en Occidente, la gente defiende, la gente sabe lo que posee, su antigüedad y el valor emocional que tienen las cosas, y por eso conservan todo esto. Entonces, caminar por aquí es caminar muchísimos años atrás, pisando tierras originales, tierras de mucho, mucho valor histórico, tierras en las cuales hubo muchas batallas por defender y por tener. Entonces, aquí Tuxpan es un pueblo que siempre quise conocer, y bueno, ahora que estoy aquí me doy la oportunidad de poder disfrutar tranquilamente de todos sus rincones. Vean este kiosco, les digo, desde arriba o desde abajo, su perspectiva es siempre hermosa. Unas columnas de fierro o de hierro muy bien hechas, un diseño muy, muy elegante, muy bonito, que hace un juego perfecto con el entorno. Ya sea con la parroquia, ya sea con la presidencia municipal, ya sea con las bancas, con el jardín, con todo. El kiosco siempre es esa parte medular en la cual se reúnen los amigos, las amigas, la familia o una sola persona que se le ocurre venir a meditar, caminar por aquí, por el kiosco, por aquí, por el parque principal. Vean estos arreglos en colores por aquí. Muy bonito, definitivamente. Haber llegado aquí a Tuxpan fue una decisión muy buena, muy muy buena. Estaba en Tamazula de Gordiano y dije, bueno, ¿por qué no podemos ir a Tuxpan? Así es que me dirigí a Ciudad Guzmán para posteriormente llegar hasta aquí y poder compartirles a todos ustedes las maravillas de este pueblo jalisciense. Me encantó este pino, bueno, está recortado muy curiosamente, pero que le da esa novedad que nunca, nunca había visto. Vean esta decoración que pusieron aquí. Parece que hubo festividad en días anteriores. No estoy muy seguro, pero todavía resta aquí alguna decoración de eso. De hecho, hay por aquí algunas marchas religiosas que escuché por aquí con la gente, que más adelante, un poco aquí cerca, por aquí va a haber unas caminatas que tienen que ver con algunas fiestas patronales, así es que esperamos tener la oportunidad de poder estar por ahí y también poder disfrutarlo. A lo lejos se miran las torres de la parroquia. Ahora tenemos la oportunidad de poder acercarnos por allá. Mientras tanto, estamos por aquí en este parque y también en esta bonita fuente solitaria que está aquí en este bonito jardín. Tuxpan es una de las ciudades muchísimo más antiguas de todo el estado de Jalisco, así es que
No te pierdas la oportunidad de venir a caminarla, de disfrutar las fiestas, de su comida, de su artesanía y en particular de la calidad de su gente. A lo lejos se mira un museo urbano. Vamos a ir acercándonos por allá. Me encantan los colores, la verdad que sí. Se dice que hay unos murales por allá también, en muchos colores. Pero antes de llegar allá, que vamos a disfrutar de este obelisco, es Benito Juárez, y no mal lo recuerdo. Muy bonito también. Vean los colores, el color rosa ahí al fondo. Vamos a acercarnos a poder disfrutar de este espacio, pues dedicado, pues no dedicado, pero sí especial para que vengas aquí con la familia y pasarla súper, súper bien. El Ágora es como tipo teatro también. De hecho, es como la representación de la vida, creo, ¿no? El origen de todo. Ahí tenemos una figura de Adán y Eva. También otras figuras que se mezclan como entre lo contemporáneo y lo prehispánico, que le da esta magia y este conocimiento, ¿no? De la vida, la muerte, como se tenía por los antiguos, por los nativos, y como se tiene al día de hoy. Me encanta este color rosa, porque es un color rosa muy, muy mexicano, que bueno, México es un país colorido, ¿qué podemos decir, no? Allá al fondo hay un teatro. De hecho, ahí dice Ágora. Hay un teatro. Imagínense eventos en este lugar. ¿Cómo serán los eventos en este lugar? Con esta decoración, sin lugar a duda, un encuentro muy bonito para recordarlo por siempre, ¿no? Vean aquí. Es el origen, ¿no? La tierra, los volcanes al fondo, el río. Los originarios, los indios originarios aquí. Este tipo de cosas, viajeros, siempre en muchos pueblos jaliscienses siempre existen estos murales, los cuales manifiesta el origen de todo, la llegada de los españoles, todo la evolución, de los pueblos, pero siempre teniendo como una raíz importante este mundo prehispánico, ¿no? Este mundo prehispánico que seguimos arrastrando a lo largo de los años y que es algo de lo cual no vamos a poder ni deseamos quitarnos, pues porque es ahora sí que el génesis de nuestra existencia, ¿no? Vean esto que está aquí. ¡Wow! La tierra, el sol, la luna, todo aquí, bueno, es. Los frailes llegando a imponer ahora sí que una religión que ni necesitábamos, pero pues que llegaron a imponerla, a sojuzgar al indígena y hacerlo más fácil para la conquista. Ahora sí que la conquista religiosa, porque la conquista territorial se hizo a la fuerza, pero la conquista religiosa fue algo difícil. Aún es tiempo que no se ha logrado. No se ha logrado del todo. Vean estos colores. No sé quién sea el autor de esta magnánima obra. Tal vez más adelante podamos ver las firmas o algo así. Pero por lo pronto estamos aquí todavía describiendo todo esto. Vean, ahí están los indígenas y el cristianismo. La imagen de Cristo como, bueno, el nuevo Dios aquí a la tierra. A la tierra de Jalisco en específico. Aquí a la tierra de Tuxpan. Y enseguida la fusión de tradiciones españolas y prehispánicas. El día de hoy se realizó un evento, un festival de comida, algo así. Estuvo grande el evento, muy bueno. Pero pues ya les digo, llegamos tarde al lugar. Nos perdimos todo eso que bien pudimos haber disfrutado. Pero pues finalmente estamos aquí, que es lo que más importa. Y este mural de verdad que es genial. Está aquí lo que son las festividades, las celebraciones, las máscaras, los atuendos, todo lo que se utiliza para la fiesta aquí en Tuxpan. Después, lo que viene siendo la época moderna. La época moderna y todo eso. Vean. Quiero saber, viajeros, ¿qué significa esto que está aquí en la palma de la mano?
que viene siendo en cuando inicia el mural, cuando iniciamos el mural, aparece esa misma figura. No sé si alguien me lo quiere explicar, pero amé este mural. Estoy buscando el autor, pero no lo encuentro. No encuentro el autor de esta magnánima obra mural aquí en Tuxpan, Jalisco. Wow, sorprendido de verdad. Viajeros, caminando por aquí por Tuxpan, en el estado de Jalisco, me encontré con un mural que está dedicado, bueno, al Día de Muertos. Estoy realmente emocionado porque es una verdadera obra de arte. Está hecho con una cosa tan minuciosa y quiero que veamos esta placa. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, dijo Nezahualcóyotl, el gran poeta prehispánico, en memoria de los tuxpanenses que han trascendido por la epidemia del COVID-19. Su legado permanecerá para siempre. Se inauguró este mural que lleva por nombre Día de Muertos en Tuxpan, Jalisco, obra de los artistas tuxpanenses, orgullosamente, licenciado Carlos Iván Guzmán Morales y el arquitecto Juan Carlos Martínez Martínez, bajo el auspicio del presidente municipal y de la regidora cultural de aquí de Tuxpan. ¡Wow! Quiero que lo veamos este mural despacio, que lo podamos degustar, porque es algo muy sabroso a la vista y también al sentimiento. ¿Qué les parece? Empecemos por aquí. El conejo, se le ve el esqueleto, está brincando. Arriba, unas manos teniendo en su cavidad una flor de cempasúchil, si no me equivoco. Aquí, el corazón con un ojo y una pareja amándose. ¿Qué es el Día de Muertos para los mexicanos? Es mucho, es trascender, es no morir jamás. Vean este colibrí. ¡Wow! De veras, mis respetos para los maestros que hicieron esta obra, y me siento tan contento de haber logrado llegar hasta Tuxpan y poder descubrir esto. Vean la gran diosa de la antigüedad. ¡Wow! Flores, plantas del desierto y esta obra, como bueno, el Adán y Eva bíblico. Arriba la muerte, la serpiente, la vida, el origen. Acá, el gallo de la traición, los clavos que mataron a Cristo, la corona de espinas, las monedas por las cuales se vendió, la flecha que fue clavada en un costado. Esta luna, las expresiones del varón y la hembra, creados a imagen y semejanza de los dioses. Aquí, momento, dice ahí, bueno, la firma, una firma aquí. El arcángel Gabriel. Chulada. Chulada de mural. Flor de cempasúchil, las calaveras de azúcar, muy tradicionales en México, el perro, representativo siempre en el Día de Muertos, la carreta, que es la que carga a los muertos y todos que se van fugando hacia la luna. Vean, más calaveras para allá. Una tiene un cubrebocas representando el COVID. Claro, estoy dando una interpretación muy personal
tal vez el artista tenga alguna otra. Mis respetos para la de ellos, ¿no? Pero pues yo nada más estoy describiendo lo que yo veo y siento. Vean esta calavera. ¡Wow! Mis respetos de veras para estos maestros del pincel, de la pintura, que se afanaron tanto en brindar este mural, que es una joya pictórica. ¿Qué les parece? Esto es lo que me he encontrado aquí en Tuxpan, Jalisco. Ha valido la pena venir hasta acá a ver este precioso mural aquí. Seguimos recorriendo Tuxpan, disfrutando de este día. Nos vemos, cuídense y por favor, compartan, comenten y diviértanse. Y lo más importante, nunca lo olviden, todos somos viajeros. Hasta la próxima.